Radio Católica del Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Amigos, amigas, vamos a continuar con el Padre Nuestro. Oramos, rezamos mucho, amigos, rezamos rosarios, rezamos novenas, rezamos el Padre Nuestro, pero nos falta orarlo, orar, seguir orando el Padre Nuestro, que es esta oración tan maravillosa que la pronunció Jesús. Y amigos, un tema que a menudo yo toco es el del perdón. Y la primera que me siento cuestionada soy yo, amigos. Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces ha dicho usted? Ha rezado esta parte del Padre Nuestro. ¿Cuántas veces la he rezado yo? Amigos, el Espíritu Santo nos ilumina hoy, todos los días, pero hoy de manera especial, para que nosotros podamos ir quitando el pecado que nos estorba, quitando todo aquello que está impidiendo que las bendiciones lleguen a usted, a mí. Yo me cuestiono, amigos. Yo estoy en esto. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo. Papá, ¿dónde está usted, papá? ¿Cómo se siente? Venga, vamos con el Espíritu Santo. Mamá, ¿cómo está usted? ¿Cuánta tristeza quizás acumulada en su corazón? Joven, mi amor, ¿cómo estás, jovencita, jovencito? Generalmente los jóvenes están desconcertados, esa es la palabra. Miran por aquí, miran por allá, no encuentran una coherencia. No encuentran coherencia en nosotros los mayores, amigos. Así proclamemos la palabra de Dios, así estemos rezando. Ellos no encuentran coherencia, no ven testimonio. Y quedan confundidos. Por eso, mi amor, yo te invito a ti, mi amor. Te pido perdón a ti, jovencito, jovencita, si yo también te he confundido. Vamos, mi amor, vamos a pedirle todos al Espíritu Santo, quien quiera que sea usted, donde usted se encuentre. Si ha cometido errores, somos pecadores todos. Si usted se ha equivocado, venga, vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo y vamos a ir quitando el mal que no nos deja avanzar. Vamos a decir todos, yo les invito, digan conmigo: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Otra vez, venga, unámonos todos como hermanos ante el mismo Padre, ante Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo, ante la Santísima Virgen. Estamos rodeados de ángeles, tenemos muchas ayudas, todas las ayudas de Dios, para ser felices, para dejar el pecado que nos ata, para dejar los resentimientos, los rechazos, los supuestos, las desconfianzas, los temores. Vengan todos y digamos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones,
enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y ahora digámosle a la reina, a la mamá de Jesús, quien nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, digámosle todos, papá, por usted, por aquello que usted tiene en su corazón, papá, por usted, mamá, por ti, jovencito, jovencita, por todos los niños, por todos los hermanos que tengan alguna responsabilidad, que Dios les haya conferido alguna responsabilidad, civil o eclesiástica. Todos le decimos a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y amigos, voy a proclamar una palabra que la he proclamado varias veces, pero que es nueva para mí también. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 23. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si tú estás, dice Jesús, yo le doy gloria, amigos, a un Jesús vivo que está proclamando esta palabra para nosotros hoy. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Evangelista San Lucas, capítulo 5, verso 23. Versos 23 y siguientes. Amigos, yo estaba orando, he hecho varios programas sobre este tema. Estaba orando para hacer el programa. Estaba en una Eucaristía en estos días. Y entonces, allí de rodillas, Dios me iluminaba. ¿Qué personas tienen algo contra ti? Contra mí, amigos. Entonces, qué maravilloso, amigos oyentes. Qué maravilloso es callar. Callar. Para entender, amigos, para entender qué importante es hacer silencio, amigos oyentes. Eso me pasa a mí cuando callo. Entonces, caí en cuenta, amigos, de que a veces uno quiere tener la razón, o cree tener la razón, pero sin embargo, a veces hasta haciendo un bien, quizás estamos causando un dolor. Entonces, qué bonito, amigos, que hoy usted y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, pensemos que quizás unas palabras suyas, algo que usted dijo, le causó dolor a otra persona. No ahora, hace años, amigos, o hace meses. ¿Qué dijo usted? También usted pudo haber dicho, mira, yo voy a hacer esto, te voy a dar esto, o voy a hacer este trato contigo. Y después, a los días, dijo, no, yo no, eso no vale. Usted dijo, sí,
y después no. Usted dijo una mentira, le dijo a alguien. Yo he orado para esto, amigos. Yo no conozco nada, no conozco a nadie de los que están, a lo mejor de los que están escuchando. Usted dijo una mentira y la dijo contento, contenta. Salió adelante con esa mentira. Pero la persona a quien usted le dijo la mentira, luego se enteró de esa mentira y nunca le dijo nada. Simplemente tiene guardado un dolor en su corazón. Usted hizo algún favor y lo acompañó con palabras amargas y dejó un dolor como aquella persona linda que ahora está enferma, quizás partiendo a la eternidad. Pero hace años me dijo, no sé si 10 años, me dijo, mire, hermana Fanny, voy a que me hicieran un favor. Es una persona muy buena la que le hizo el favor. Dijo, pero me dijo unas cosas que yo quería, me dio lo que necesitaba, pero yo quería que se abriera la tierra y que me escondiera a mí, porque lo que ella me dijo me dolió, me dolía mucho, me daba pena, me daba pena. Nunca me olvido de eso, amigos. Y la persona que hizo eso, quiero decirles que es una persona buena, generosa, pero miren, se le fueron las palabras. Entonces, amigos, vamos un momentico a escuchar el instrumental, un instrumental de oración. Y vamos a pensar a ver qué persona, de su propia familia primero, amigos. Porque yo ayer justamente alguien me pidió un favor, ya lo hice. La persona cuando me pidió el favor de mi propia familia, me decía antes, pero yo no veía importante ese favor. Entonces fui y le hice el favor porque es fuera de la ciudad. Pero luego ahorita, orando esta palabra, orando el Padre Nuestro, Padre, perdona nuestras ofensas. Entonces, caí en cuenta que yo creo que debo volver a hacer el favor que me pidió. Es un favor sencillo, pero me ocupa más o menos una mañana. Pero con cariño lo debo hacer. Entonces, amigos, vamos todos a orar. Yo también. A ver, ¿quién de su propia familia es su esposo? ¿Es su esposa? ¿Es un hijo? ¿Es su mamá, su papá? ¿Es algún hermano? Vamos primero por casa, amigos, y luego vamos a ver por fuera.